Desde hace 5 semanas, todos los domingos, hombres y mujeres se reúnen para compartir en vibrantes encuentros deportivos del rey de los deportes, el fútbol. Los equipos, tanto de hombres como de mujeres, convocan la atención de chicos y grandes, pues todos disfrutan de estos partidos de fútbol dentro y fuera de la cancha. Sí, estamos haciendo todo el esfuerzo por mantener esa tradición del equipo Unión Juvenil, que siempre hemos estado luchando por los primeros puestos. Las mujeres tampoco se quedaron atrás. Domingo a domingo dan lo mejor de sí, sudan su uniforme, demostrando su capacidad y talento a la hora de tocar el balón. Se ha venido exigiendo este respeto a lo que es equidad de género con respecto a la participación en la actividad deportiva y también en la dirigencia. Los primeros lugares en la tabla de posiciones, tanto de varones como de mujeres, están de la siguiente manera. Tercer lugar, varones Unión Juvenil con 10 puntos, mujeres Equipo de la Espea con 10 puntos. Segundo lugar, varones Sagrado Corazón de Jesús con 12 puntos, mujeres el Equipo de Bellavista con 11 puntos. En primer lugar, el equipo del H Consejo Provincial, que tiene 15 puntos tanto de varones como de mujeres. Somos un equipo consolidado, estamos metiéndole fuerza para lograr a eso y a mucho más quizás como equipo. Esta es la quinta fecha de la primera etapa del campeonato Interligas, donde los equipos de 16 ligas barriales del Cantón Tena hasta el mes de junio se disputarán los primeros lugares. De entre ellos saldrán los equipos que representarán al Cantón Tena en el campeonato de fútbol barrial a nivel nacional. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.